El festival es su quinta edición y bueno, se desarrolla a través de flamenco, mesas redondas, teatro, etc. Y la parte exposición artística lleva 3 años. Este año es la tercera exposición que se hace. Me comentabas antes que además en esta galería es la segunda vez que se hace, ¿eh? Sí, la primera se hizo aquí. Fue la de los botijos, el año pasado fue en la empírica y este año hemos vuelto aquí a Arabal. Tuvimos la primera colaboración, esta es la segunda, en el año 2019. En aquel momento el objetivo de esa edición de Helmiplied era pozos de agua en África, huertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo cuando entro en conocimiento de esto, bueno, esto está en marcha, se hacen sobre botijos de distintas intervenciones y la verdad es que, bueno, aquella atmósfera que yo creo que se creó fue tan mágica y tan estupenda, ¿no? Que habéis decidido repetir en este año. Y el resultado fue un éxito. Siempre digo que culminó con una imagen que para mí cada vez que la recuerdo se me da una sonrisa y la gente, si se la relato, pone una cara de... Porque unos meses más tarde nos enviaron una fotografía de un pozo allí en Gambia. O sea, digamos que que habíais calado, visto materializado lo que idea de poder ayudar y se... Arrabal y CIA. Claro, eso es... Una maravilla. Digamos que la exposición está abierta a todo tipo de artistas, no hacemos ningún tipo de selección como críticos, ni hay un comisariado. No, aceptamos cualquier participación. Este año han sido 33 artistas, que es una cantidad bastante grande. Hemos tenido que fijar, claro, un máximo en el tamaño de las obras para poder caber todos, porque la galería es espaciosa, pero no es de las más grandes. Entonces, es verdad que es muy complicado darle después una homogeneidad, armonía y estética. Pero creo que lo hemos logrado. Como este año la asociación va a dedicar los fondos que recaudamos a la Escuela de Cine del Sáhara, he decidido hacer como una especie de juego, como si fueran los créditos de una película que he llamado 2022 después de Cristo. Interesante. Y bueno, jugando con la imaginación un poquito, director, producción, creando logos así, un poco de disfrute a la vez que metiendo allí mi... reflejo de la sociedad en que vivimos. Sí, ¿no? sí, una crítica sarcástica, digamos. Que reconozco alguna de las obras de algunos de los socios, porque en la cartela, digamos, de la que anuncia la exposición, figuran los nombres de la gente que interviene. Creo que hay alguna ausencia de un par de ellos más que van a exponer, de hecho, y que ahí no figuran. Ajá. Y bueno, el grueso son socios de la galería, ¿no? Funcionamos con socios, ¿no? Que son los que sufragan, queda dicho que somos una asociación sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está claro. Entonces aquí hay muchos socios de la galería, otros artistas que Helmiplied también un poco colabora cotidianamente. Empieza en 60 euros, lo cual es también, aparte de colaborar donando dinero para una causa muy importante, es una ocasión de adquirir obras de un valor muchísimo mayor que 60 euros a un precio muy asequible. Es muy interesante porque lo que tú dices, te llevas algo que tiene un valor muy bueno, muy grande, y a la vez estás colaborando con una causa tan buena y benéfica como es esta. También se pueden hacer colaboraciones independientemente de que no te lleves nada, o sea, yo quiero hacer una colaboración donativo para esta causa. Totalmente. Y tal. O sea, pero recordar que los artistas son los que
realmente están donando totalmente su obra, arte, sus lo que haga. Exactamente. Es totalmente altruista. Al no hacer ningún tipo de selección, de selección, hemos aceptado distintos tipos, cualquier forma de lenguaje que tenga el artista. Entonces podemos partir de una obra textil que se llama Cinema Liberté, en francés. Es como un juego con las cintas un poco del cine, o Alejandro Gorafe, que es un artista más conceptual, que ha hecho como una composición en la que, bueno, cada persona a lo mejor puede tener su propia interpretación libre de lo que le evoca que le expresar cada obra. Viernes 7 a las 8 de la tarde inauguramos. Tendremos aquí un catálogo donde la gente se puede apuntar en función de las obras que les hayan gustado. Pueden dejar una señal para entrar ya automáticamente en la subasta, en general una señal de 20 euros, pero bueno, es libre. Y esta es una forma de adquirir la obra hasta el día 5 de noviembre, cuando se hará el sorteo a través de WhatsApp. También vamos a intentar tener una página, las obras colgadas en un catálogo en internet digital para la gente que no viva en Granada o no se pueda desplazar o por X razones no pueda venir en el horario de apertura de la galería, que abre todos los días de martes a viernes de 6 a 9. Y bueno, las obras que no se hayan subastado el día 5 de noviembre siguen en la posesión de la asociación Help Me Please y se pueden seguir adquiriendo a lo largo del año.